Gente bonita de YouTube, bienvenidos a un nuevo video más con Gabriela de Los Arcángeles Blows. Si no lo sabes, tengo un canal primario de recetas que se llama Gabriela de Los Arcángeles, donde subo puras recetas, recetas salvadoreñas, de cualquier otro tipo. Pero bueno, el día de hoy en este canal me dirijo hacia el consulado salvadoreño en Washington State. Vamos a ver cómo nos tratan, vamos a ver cómo nos va. Me costó hacer la cita porque solo permiten hacer citas en línea, en la página web. Y entonces se me dificultó un poco, hice cita para él y para mí porque nuestros pasaportes salvadoreños están vencidos. Y pues de cualquier pregunta que uno tenga es bien difícil comunicarse con ellos porque no responden el teléfono. Esa es una verdad que no me gusta en lo personal, porque hay mucha gente adulta, mucha gente adulta que intenta hacer sus citas y no tienen quien les ayude. Entonces me parece muy mal que las citas se hagan así, no me gusta. Entonces imagínense que me costó a mí, que estoy un poco medio, entre medio ruca y medio joven, va. Entonces me costó, y no digamos una persona más adulta, imagínense usted. Entonces vamos a ver cómo nos va allá. Quiero renovar mi DUI también, porque está bien vencido, más vencido que nada, está viejo ya. Entonces, nos miramos allá. Acompáñame en este video del día de hoy. Ya sabe usted que en los consulados en Estados Unidos cuesta muchísimo, muchísimo, muchísimo. La gente se queja mucho, pero no en todos los lugares es así. A veces te toca gente bien amable y así. Entonces, les cuento mi experiencia pronto, pronto. A las 9:20 le toca a Luisongo la cita y a mí me toca a la 1:30. Entonces, un día completo y duro porque llevamos los hipotes también. No fueron a la escuela hoy, ni van a ir porque van en la tarde. Y en la mañana tenía clases del cipote también. Así que acompáñenme, ahí le cuento el chicle, el chisme. Y bienvenidos y bienvenidas, ¿va? Y un tráfico ahorita que no se imagina. Traficón, traficón. Y este Luisongo no se apuraba. Cerca de Seattle, lo que está provocando un retraso. Puedes evitarla si vas por la Washington 509 North, lo que te permitiría ahorrar 4 minutos. Si prefieres permanecer en la ruta actual, presiona rechazar. Está yuca la cosa. Todo este Luisongo costó. Tuve que subir los hipotes al carro, me levanté, le di de comida a los niños, y este hombre en el baño se tarda como 40 minutos en bañarse. Y nunca salía, vamos un poco tarde, a ver si no llegamos tarde. Y si no, pues el que pierde la cita es él por no apurarse. Entonces, este hombre es peor que una mujer, imagínense. Y no es fácil andar con este hombre, que no se apura, es bien tardado. Y parece como que no es con él que están hablando. Pues el interés es tuyo, porque vos querés que yo vaya a El Salvador a traerte cosas. Que por eso que renueve mi pasaporte. Ah, pues sí, óigalo. Sinvergüenza el hombre. Como es la chimichanga. Sinvergüenza el hombre, dice. Olga Sandy, no, que no se apura, vía, que ha tardado. Ay, no, es terrible la cosa. Pero bueno, sigamos en este tráfico y ahí lo pillamos allá. Saludos. Que hemos pasado está tremendo, tremendo, tremendo. En un cuarto de milla, toma la salida 163 hacia West Seattle Bridge. La salida 163. A 8 minutos de llegar. Por una piedra a Avenue South durante 2 millas. A la derecha, una Cherry Street. Pero dentro de poco. Miren, a 7 minutos de llegar al consulado salvadoreño en Washington, Seattle, mis amores, llegando casi ya. Y pues así el panorama, mire qué bonito ese volado con su reloj. Y ahí los edificios, puro edificio, parece que es New York aquí. ¿Te acuerdas cuando fuimos a New York, baby? Washington, Seattle. Algunas personas duermen en la calle por acá, miren. Te vas, amor. Así es la cosa por acá. En la Cherry. ¿Dónde dice Cherry? Hoy estaba aquí. Sí,
Cuando uno viene a este consulado, bueno, en el caso de nosotros nos va a tocar pagar parqueo. Aquí nos hemos quedado. Ya pagué por 2 horas y así nos va a tocar estar pagando. Por 2 horas he pagado $17 y algo, va. Y mire, así es el panorama de aquí. Mire esos grandes edificios. Mire ahí la colonia. Mire para allá. Nomás que aquí vienen a tocarle la puerta a los indigentes a cada rato de que si les da para comida o les ayuda con algo. Es lo que no me gusta de aquí porque no se siente la seguridad aún. Pero bueno, así nos va a tocar todo el día aquí. Ojalá que todo le salga bien a Luis, porque si le sale bien todo, ya la hicimos. Después sigo yo a la 1:30 y ahorita son las 9 casi. Me voy antes de lo que pensaba. Mire, ya me voy bien temprano, son las 10 y algo. Vine al baño y me han atendido de excelentemente me han atendido. Entonces, ya me voy. Este es el consulado salvadoreño en Seattle. Miren, este. Y ahí está el número, pero no responden, prácticamente en ese no responden, tiene que ser en línea la cita. Y usted la hace. Me atendieron de maravilla, la verdad que me voy antes de lo que esperaba. Y estas son las calles aquí, carretera principal. Y todo bien. Está bien temprano, son las 10 y algo. Y yo tenía mi cita a la 1:30, me pasaron antes porque alguien no vino a la cita. Ya lo vamos, papá, estoy cerruca. Agárrate de mí. Sí. Entonces, ya vamos de regreso para nuestra casita. Ahorita vamos a pasar. Ahí está, dale, pasa. Ahí la tenés. Dale. Pagamos como $17 por 2 horas. Ya les había dicho el precio. Y pues ya nos vamos temprano para la casa. Voy a ir a cocinar. Qué rico, papá. Suerte la tuya. Y vamos a venir otra vez el fin de mes a nacionalizar estos bichos. Vamos a nacionalizar estos bichos salvadoreños. Dame la cartera, mami. Así que no cuesta nacionalizar los hipotes. Así que ahí les cuento después. El pasaporte acá en este consulado, $60 cada pasaporte. Y lo bueno que Luis y yo lo hacemos el mismo año, porque el mismo año nos vence. Entonces, $60 para las personas que quieran saber. Y también en la caja de información les voy a dejar el link para hacer la cita. Mi DUI no lo pude renovar porque me dijeron que lo había hecho mal en línea. O sea, yo había puesto DUI y pasaporte. Así que solo renové pasaporte. Para el DUI me dieron otra página web. Ahí le voy a dejar para que usted renueve para pasaporte y para que usted renueve para DUI si quiere renovar DUI. Entonces ahí les dejo en la cajita de información. Y con respecto a nacionalidad de hijos estadounidenses, también se lo voy a contar en otro video porque voy a venir otra vez. Así que ahí está el chicle, el chisme. Salud, pues. ¿Te gustó? ¿Cómo te atendieron? De maravilla, ¿no? Rapidito. Fue demasiado rápido, demasiado rápido. Mira, ya, de voladas. Eran a las 9:20 tenías tu cita y son las 10 y pico, ¿no? Y los dos, ya. Así de rápido. Entonces, mis amores, esto fue todo. Ahorita voy para la casa ya. Voy a llevar a estos bichos a que disfruten un rato por ahí, no sé dónde. Y pues, con respecto al consulado, me despido de este episodio del consulado. Nos miramos en un próximo video. Y pues no sé si les sigo compartiendo algo más de este día. Ahí nos miramos al ratito. Ya me voy, ya me fui. Le cuento al chicle que ahora que me llamaron, hoy estaba en el carro. Estaba en el carro y le pregunté del dermatólogo porque me llamaron de la clínica del hijo mío. Y como es en la misma clínica que yo estoy, me dijeron que la cita del dermatólogo ya estaba expirada, que había que hacer otra. Imagínese usted. No me habían informado eso. Entonces volví a hacer. Y ahorita voy a esperar nuevas respuestas. Y también pedí una cita porque me ando sintiendo muy mal de mi estómago, de mi espalda baja. Quiero unos ultrasonidos, me duele mucho.
Y pues ahí les cuento sobre eso más adelante. Aquí en este lugar donde estamos ahorita es un puro movimiento, indigentes. Las calles bien ajetradas, es como estar en Nueva York por acá. Pero bueno, seguimos hablando al ratito, así que nos miramos, bye.